Siamo qui con il dottor Isaia Rodriguez, l'ambasciatore per l'Italia del Venezuela. Ambasciatore, qual è la situazione che sta vivendo il suo paese? Señalaba ahora en la exposición que es una guerra continuada, de esas guerras que no son guerras, que son guerras de colores, que son primaveras, pero que las sufrimos internamente porque hay toda la disposición de desestabilizar nuestro país. Todos quienes estamos construyendo una sociedad alternativa a la sociedad capitalista, sufrimos este tipo de guerra o el otro tipo de guerra. Sin embargo, tenemos la absoluta certeza de que la mayoría del pueblo venezolano está absolutamente consciente de lo que estamos construyendo y que va a defender su soberanía y su capacidad de ejecutar las acciones para lograr esta sociedad alternativa siempre en paz. Es la única referencia en el mundo de una revolución en donde no ha habido violencia, que se ha realizado democráticamente a través de procesos electorales y pudiera ser perfectamente una referencia para el mundo que no quiere violencia. Tal vez por esa razón se nos quiere desestabilizar. ¿Este proyecto de paz cómo puede ayudar a la Unión Europea en Venezuela? Nos puede ayudar fundamentalmente visitándonos, dando aportes para el diálogo dentro de Venezuela, ofreciendo alternativas no solamente para Venezuela, sino para toda América Latina, porque Venezuela lo está sufriendo en este momento, pero también lo sufre Ecuador, lo sufre Bolivia, lo sufre Argentina, hasta el propio Brasil. En la medida en que Europa se acerque a nuestros países y pueda vernos de una manera distinta, pueda vernos como participantes, como protagonistas de los hechos mundiales, pudiéramos compartir, en primer lugar, la construcción de la paz. Europa lo está tratando de lograr a propósito del problema de Ucrania. Y nosotros estaríamos también dispuestos a ayudar a construir la paz en Europa. Esta manera de actuar, de interactuar unos y otros, posiblemente podría convertirnos a nosotros en un nuevo mercado, incluso para Europa. La paz no solamente se construye por discursos políticos, sino que se construye económicamente. Donde haya estabilidad, habrá siempre paz.